tráfico tú puedes coger el ferry que sale por allá por... Dímelo tú, mulato, que tú sabes la dirección. En fin, ya esta es la tercera parada y te iba directico a World Trade Center. Miren, escuchen. ¿Estas no son las Naciones Unidas? Ah, mira, esta es la tercera parada que viene siendo aquí como en las 6, porque esto está... Naciones Unidas. La 43 está en las Naciones Unidas, la 43 es la primera. So, la tercera parada es entre... debe ser la 42, 41 por ahí. No estoy seguro, pero ustedes pueden chequearlo en el mapa. Pero el punto es que desde Bronx sale este ferry directico hasta World Trade Center. Por si te confunde, no habla bien inglés, no entiende bien lo que te dice, no pregunte, va directo. Papi, ¿cómo se llama la parada de Bronx? Bueno, chequeé en el internet, parada de Bronx. Eso es Soundview. Soundview. ¿Viste? ¿Viste? Oye, se pone Soundview. Es el día porque yo digo Soundview. Bueno, Soundview en la parada de Ferry. Y derechito, repito, para World Trade Center. Lo vemos, mi gente, lo voy a seguir dando una vueltecita para que puedan conocer un poquitico más de esta ciudad hermosa de New York. Lo vi, papi. Maybe están haciendo están algo, entrenando. Algo, exacto, algún deporte, algo, y o lo están entonces, entrenando. El yate lo está respaldando. Exacto. A lo mejor son los entrenadores o algo. Exacto, o algo, como si se caen o algo. No sé si es la competencia. Chequeamos en internet cuando compramos la reservación que hay que tener la tarjeta de vacunación, ¿ves? Entonces nada, llegamos aquí con los tickets. Ahí entramos aquí de observation para la vista, el view, y tienes que tener la vacuna. Si no tienes la vacuna, así que chequen bien si hace la reservación por internet. Entonces vas allí a la ventanita de al lado. Aquí hay una ventanita aquí y yo tengo un número de teléfono para que llames, para que te devuelvan el dinero y diga qué pasó. Bueno, mi gente, parece que en Nueva York es obligado tener la vacuna, porque si no, no vas a poder entrar a ver, visitar algún lugar turístico que quieras venir, ¿ok? Ayer también nos pasó lo mismo cuando íbamos a un restaurante y queríamos estar en la parte adentro, pero había que tener la vacuna. O sea que nada, recuerden, tienen que vacunarse para ese obligado. ¿Qué te sale? ¿No te...
Yeah.